Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, te saluda tu servidor, el Dr. Ronald Rojas. Y en este video hablaremos de tres cosas muy importantes para que entiendas mejor y sepas, por supuesto, cómo negociar tus deudas con los bancos. El primer tema es el embargo. Hablaremos también del seguro de desgravamen y hablaremos de qué significa la prescripción de una deuda. Todo ello acompañado con mi socia, la doctora Virginia Chávez, quien es abogada por la Universidad Pontificia Católica del Perú y fue apoderada y representante legal del Banco Continental. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Qué es un embargo, doctora? ¿Qué debería entender el cliente por un embargo? Bueno, el embargo es una medida cautelar. Es una medida cautelar que lo que busca es asegurar el cobro. Ya, en términos simples, para que pueda entenderse, es una medida cautelar que inicia el acreedor a fines de que el deudor no pueda desentenderse de su deuda. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de embargo en forma de inscripción en un inmueble. ¿Qué busca el embargo en forma de inscripción en un inmueble? Porque el embargo, una vez que se inscribe el deudor, no es que la persona tiene que salir pues inmediatamente de su casa y se quedó sin inmueble. No, 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 no funciona así. El embargo es una medida preventiva y es una medida temporal que se solicita ante un juzgado, que el acreedor o el banco solicita ante un juzgado para que el deudor pueda pagar. Y si no paga, que finalmente esa casa se remate y se cobre de ese remate, ¿sí? Cobrándose la totalidad de su deuda, y si sobra, el sobrante se le entregue al deudor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca un embargo. Existen distintos tipos de embargo. Embargo en forma de inscripción para inmuebles, secuestro de vehículo, también es un tipo, es una medida cautelar, ¿ya? O embargo en forma de secuestro, también retención de cuentas. Todo eso son medidas cautelares, pero puntualmente hablando de embargos, nos referimos a embargo de inmuebles y embargo de vehículos, muebles. ¿Qué entendemos y qué debemos entender por seguro de desgravamen? ¿Y en qué momento, pues, ese seguro cubre y qué es lo que cubre con respecto a la deuda? Por supuesto, sí, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, hay distintos seguros ya que pueden contratarse. Uno de ellos es el seguro de desgravamen. Cuando todas las personas generalmente hemos tenido algún acercamiento o algún contacto con alguna entidad financiera, ¿no? A través de quizá una tarjeta de crédito, un crédito personal, una hipoteca, ¿no? Que es, ahí es cuando el seguro, pues, uno realmente se preocupa, ¿no? Y quiere saber qué es el seguro de desgravamen, qué es lo que cubre, ¿no? El seguro de desgravamen es un contrato que sirve para que sea pagada la deuda del cliente al momento de su fallecimiento, ¿sí? El seguro de desgravamen tiene claramente una cobertura. ¿Qué significa esto de la cobertura? ¿Cuánto es lo que el seguro cubre, sí? Al momento que yo saqué el crédito, por ejemplo, podía deber 1,000 soles. Una vez que fallezco, por ejemplo, debiendo 500 soles, hay dos tipos de cobertura. La cobertura es del saldo inicial y del saldo deudor. Por ejemplo, si tengo la... Me refiero a, por ejemplo, yendo a hacer ejemplo, si debía 1,000 soles y pago 500, me va a cubrir por los 500 que no he pagado. Pero si es el monto inicial y debo, fallezco cuando debía 500, siguiendo el mismo ejemplo, me va a cubrir por los 1,000. No por los 500, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría con esos 1,000? 500 se cancela la deuda y 500 pasa a los herederos. Así funciona el seguro de desgravamen en cuanto a la cobertura, ¿ya? Y en cuanto a su concepto, pues, ¿no? ¿Qué es, qué implica? ¿Qué es un seguro de desgravamen? ¿Qué requisitos debería tener el cliente que tiene la deuda, para que este seguro de desgravamen se active o se haga efectivo? Porque no en todos los casos se hace efectivo, ¿verdad? Así es, así es. En principio, el tema de la cobertura del seguro de gravamen o la existencia de un seguro de gravamen, como bien lo ha dicho el doctor, no es obligatorio, pero sí es una condición que ponen las entidades financieras o los bancos para que pueda otorgarse un crédito. Por ejemplo, se pide una declaración judicial, ya, perdón, una declaración de salud. Ya en esa declaración de salud, la persona tiene que llenar y completar cuál es su estado de salud al momento de la contratación. Por ejemplo, también se pide el tema de la edad. A veces, en algunos sí, toman como un punto referencial el tema de la edad para la contratación del seguro. Ahora bien, ¿cuándo el seguro se activa? El seguro se activa ante el fallecimiento de la persona, ¿sí? ¿Y en qué casos se activa?
Bueno, por ejemplo, también hay, ojo, también una parte que es súper importante es saber, ¿el seguro me cubre la invalidez permanente? O sea, si tengo un accidente o tuve un accidente en el cual, o una enfermedad que no era preexistente al momento de la contratación del seguro, ¿me cubre el seguro de gravamen? Eso va a depender del tipo de contrato que tenga la persona del asegurado. Por eso es importante conocer el contenido de ese contrato. Pero hay ciertos casos donde no los cubre. Por ejemplo, cuando alguien iba manejando en estado de ebriedad su vehículo y fallece. En ese caso no cubre. Suicidio tampoco cubre. También cuando practica deportes extremos, se entiende que la persona se ha expuesto a este tipo de riesgo, ¿no? Entonces tampoco cubre en esa situación el seguro de desgravamen. Vamos, ¿qué entendemos, doctora, por caducidad y qué entendemos por prescripción de la deuda? Señores, ¿tu deuda caduca, tu deuda prescribe? Sí, pero ¿qué entendemos por eso, doctora? Le escuchamos. Sí, bueno, en principio son términos distintos, ¿sí? Son caducidad de una deuda implica la pérdida del derecho que tiene el banco a cobrar. Quiere decir que pierde totalmente el derecho y no puede cobrarte más. Bueno, en tema de deudas no existe la caducidad, lo que existe es la prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? La pérdida de la acción que tiene el banco de cobrarte judicialmente, ¿ok? O sea, que el banco puede llamarte, puede enviarte alguna carta, ¿no? Pidiéndote el pago, ¿no? Voluntariamente tú te puedes acercar y pagar la deuda, pero no tiene ya el derecho de judicialmente demandarte, judicialmente solicitar un embargo, inscribir un embargo en tu casa, un secuestro de tu vehículo, retener tus cuentas, retener tu planilla, etc. Ya no tiene ese derecho una vez que pasan 10 años desde tu incumplimiento. Eso. Muy bien. Caducidad y prescripción. Ahora, doctora, es importante también hacerle entender al cliente pues que el hecho que la deuda prescribe no quiere decir que desaparece, ¿cierto? No desaparece, él va a seguir reportado en las SBS, va a seguir con su pagaré protestado, su título valor, su letra de cambio ante la Cámara de Comercio. No desaparece la deuda. Claro, estimados amigos, no hay que confundir, no confundamos que prescripción de una deuda no quiere decir, mi deuda prescribió, ya no tengo que pagar. No. Quiere decir que el banco ya no puede embargarte, pero sí puede seguir cobrándote. Sí puede seguir mandándote cartas de cobranza. Sí puede seguir mandándote requerimientos de pago. Sí puede seguir llamando. Muy bien, ahora ya sabes que un embargo procede sobre los bienes inmuebles que puedas tener, así como también sobre otros bienes como cuentas bancarias. Sabes también qué significa un seguro de desgravamen y, por supuesto, qué significa la prescripción de una deuda. Estoy seguro que esta información te va a ayudar y va a ser de relevancia al momento que negocies tus deudas con las entidades financieras. Y si es que tienes un problema, si es que ya estás con una orden de embargo o con un proceso judicial, no olvides que aquí arriba, si estás en Facebook, y aquí debajo, si estás en YouTube, tienes los enlaces para separar una cita, ya sea presencial, de manera telefónica o virtual, para que te puedas asesorar con los expertos y puedas entender mejor cómo en tu caso particular puedes solucionar ese problema de deudas que estás teniendo. Recuerda que dando clic en los enlaces puedes contactarte con nosotros y también puedes inscribirte a nuestro seminario Cero Deudas, que se va a dictar el último día de este mes. Como siempre, no olvides compartir esta información para que más personas estén al tanto y sepan, por supuesto, que las deudas tienen solución, obviamente evitando los embargos que podría hacer la entidad financiera a la cual están adeudando. Nos vemos en el siguiente video.